Como cada tarde, la abuela Carmen se prepara para salir a pasear junto a su nieta Alaya y su hija Teresa cerca del mar. Juntas disfrutan de atardeceres hasta que las estrellas comienzan a aparecer en el cielo y las olas empiezan a romper en el mar. Los vecinos siempre les saludaban afectuosamente al verlas. Carmen fue maestra de muchos de ellos y estaba muy implicada socialmente. Cuando miraban las estrellas, sentían la cercanía de todas las personas que ya no estaban físicamente, pero sí en su corazón. Siempre que recordemos a alguien, seguirá junto a nosotros. Sin embargo, poco a poco, la abuela Carmen comienza a olvidarse de cosas. Ante esto, Alaya está muy preocupada por si su abuela se olvidaba de ella y no recordaría tantos momentos preciosos vividos. Su abuela, pese a sus olvidos, la tranquiliza y le dice: Cariño, no te preocupes. Yo siempre tendré en mi corazón un hueco para ti y siempre vivirás en mí. ¿Qué sucederá con la abuela Carmen? ¿Cómo le ayudará el amor de su familia frente a los olvidos? ¿Podrá Alaya hacerla sentir la abuela más afortunada del mundo al tener esta maravillosa familia? Una historia escrita e ilustrada desde el corazón para visibilizar una enfermedad como es el Alzheimer y la importancia del amor y de la familia. Un cuento para rendir homenaje a todos nuestros abuelos que tanto nos quisieron y nos ayudaron, y a todos los docentes por su gran labor durante años, haciendo que tantas personas puedan cumplir sus sueños. Un cuento escrito por José Losa Pérez y Aurora Soto Díaz, galardonada como novena mejor maestra de España de educación primaria del 2019 en los premios Educa a Banca, ilustrado por Esther Voltá. Con la compra de este libro, colaborarás en la investigación del Alzheimer. Ayúdanos a publicarlo en Berkami. Si te haces mecenas, podrás conseguir productos maravillosos y muy coquetos. No te preocupes si se te ha escapado la campaña, porque podrás conseguir el libro en lapizarradeaurora.com.